Dame oñejo. Usted que le entienda los discursos, por favor, que le dé su consejo. Ay, 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 ay. Miren lo que he descubierto. A ver, no me come. Pero déjeme hablar usted. No sé, no sé cómo Gabriela, que no me dejaba de expresar. Es el día de la mitad del de ¿cómo es nada, Ñoñita? Del amor. Me imagino que hoy apostamos con Ñoñita. Dice que ¿cómo está su señora? Vamos a hacer algo, Ronnie. Para ir pareciéndonos a Percy, mire. Ay, carajo. Oiga, tengo que darle. Quería Gabriela que le dé una, ¿cómo es lo que se llama en términos periodísticos? Primicia. Una primicia. Primicia. Le voy a dar algo que es interesantísimo, lo que he descubierto. Este no es el discurso que está él elaborando. Lo ha mandado su mujer al mercado. Mire, dice, no te vas a olvidar, Ronico, dice, media libra de papa, 2 kilos de azúcar. Oiga, usted es bien pocholón, ¿no? Era. En su momento no fui. Increíble. En su momento no fui. Pero aquí no le pasa. Pero aquí no le pasa que tiene un desliz y cuando me pasaron uno, no sé qué hace. Es verdad, lo que pasa es a veces cuando uno está enamorado lo tiene que llevar con disimulo. Perdón por la violencia. No, pero para nada. Pero no. Me imagino yo hoy celebrando el día de amor con Ñoñina. Amo. Anoche. Dice que usted le dice te amo mucho, ¿no? Anoche fuimos a ver a los Catch Stone en una obra benéfica de la dama Rotaria. Uh-huh. Y recordamos la década del 70, de los 80, con Ñoñina, pues porque es nuestra época, usted sabe, ¿no? No había nacido usted todavía. Es nada más ahí. De todas maneras, es nada más manu. Sí, que lo ha visto más macanudo. Estamos fumando, ¿no? Sí. ¿Está comiendo, no? Sí, verdad. ¿Qué leche? ¿Verdad? No, digo, ¿qué come? Oye, usted puede... No le siga usted la banda, porque si no me van a huaycar entre los dos. Estamos bien. Me vino bien. ¿Sí? ¿Vino las encuestas? La banda pelano. Dice que si que anda entrenando, se anda entrenando, haciendo ejercicio. Que yo tengo que traducir porque hay cosas que no se entienden muy bien a veces, ¿no? Entonces ese es el tema. ¿Cómo anda, señora? ¿Cómo está mi señora? No, Ñoñina está muy bien. Siempre es, bien. Es un monumento. Sí, hay que ponerle un monumento. Es realmente, definitivamente. Ahí yo sigo su línea que usted marca. Yo también ahí me vuelo pocholón. La verdad mismo. Que soy muy admirador de esa mujer. En provincia. Nada, no, pone, ¿sabe? El nombre anda trabajando. Claro, ella lo acompaña a todos lados porque sabe que usted trabaja mucho, dice, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Está saliendo de... Es un no, nene. A ver el discurso de usted. No, vamos a ver, ¿a qué lo han mandado a comprar a usted, no? No, esto es ropita para el día del amor. Lo que pasa es que el lunes yo la pongo. El lunes él tiene que... ¿Solo el lunes? El lunes...